Hola buscadores de yokais, bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí continuamos con nuestras guías de Yokai Watch 2, Carnánimas y Fantasqueletos. Y esta es una pequeña sección dentro de las guías en la cual os vamos a ir enseñando una serie de almagias. En este caso son almagias que nos permiten cambiar la técnica del yokai. ¿Vale? Por ejemplo, si un yokai tiene una técnica de fuego, ¿vale? Pues con determinadas almagias podemos cambiarle a otro tipo de técnica. Por ejemplo, de agua o eléctrico o de viento. El alma que vamos a hacer ahora es el alma chisposa. Y para ello vamos a necesitar un par de yokais para convertirlos en almas y luego esas almas fortalecerlas entre sí, es decir, unirlas entre sí. Pero aquí se llama fortalecer. Bueno, los yokais son un poquito complicados de conseguir. Necesitamos a Coberturo y a Statinarca. En el canal tenéis guía de cómo conseguir a Coberturo y guía de cómo conseguir a Statinarca de forma independiente. Así que en la descripción del vídeo os dejo el enlace a estas dos guías para que podáis echarles un vistazo en caso de necesitarlas. Una vez tengamos a estos dos yokais, pues nada, los transformamos en almas. ¿Y cómo se transforman en almas? Nos vamos al templo de la virtud que hay en Bellón, hablamos con el gran monje y él ahí ya nos da la opción de convertir un yokai en alma. Y ahora vamos a fortalecer estas almas. Entre ellas cogemos a Coberturo, cogemos a Statinarca, las fusionamos entre sí y nos sale el alma chisposa. Completado. Da un poquito de pena coger a un Statinarca y transformarlo en alma, pero bueno, es lo que se necesita para esta alma chisposa, que otorga al yokai que la lleve equipada la técnica voltaje. Esto va muy bien para competitivo, ¿eh? Porque no se los esperan y el yokai sorprende. Pues nada, chicos, hasta aquí esta guía de cómo conseguir esta almagia. Recordad que en la descripción del vídeo os dejo los enlaces a la guía de Coberturo y a la guía de Statinarca. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!